Pues aquí manifestamos hoy que hoy se cumple 23 años del asesinato de Pedro Álvarez a manos de un policía nacional. Pues la impunidad que llevamos viviendo durante esos 23 años es, como se puede ver, muy atroz, puesto que a pesar de los años transcurridos, esto no hay nadie que intente solucionarlo hasta la fecha. Y ya veremos a ver si hay alguien que verdaderamente se le caiga la cara de vergüenza y es capaz de investigar un poco. Es que la única persona encausada verdaderamente fue un policía nacional perteneciente a Seguridad Ciudadana y Jefatura de Vía La Llana. Y es la única prueba que tenemos, es esa, y nadie nos ha podido desmentir que no fuera él. En ningún momento se ha podido demostrar que ese policía no fuera el asesino de Pedro. Nosotros no olvidamos, Pedro, hermano, asesina, policía, asesina, policía, asesina, España, policía, tortura y asesina, España, policía, tortura y asesina, policía, asesina, policía. Compañeros y compañeras, en primer lugar tengo que dar las gracias a este nuevo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, porque en 23 años es la primera vez que alguien del Ayuntamiento se digna a recibirnos. El regidor, hemos tenido un primer contacto en el cual dice que se pondrá en contacto con sus técnicos para ver qué es lo que se puede hacer desde el Ayuntamiento, que intentará contactar con los medios de comunicación de los que él ha tenido referencia para que centrarse más en el caso y tener más información directa sobre el caso. Nosotros nos hemos comprometido, si nos concertan alguna entrevista, en traerle un dossier para que tengan la documentación que nosotros tenemos. Y sobre todo, eso es lo que ha dado de sí este primer contacto. Esperamos que esto no sea una falacia de tantas como se dicen y que verdaderamente se tenga en cuenta. ¡Bravo!